Hola hermano, ¿qué más? ¿Qué hace? ¿Cómo andamos? Hola hermano, aquí pintando unos monachos. Ah, bueno. Pero hermano, tengo un trabajito que nos encargó una señora Muestre, a ver. que van a hacer unas botas que quiere que se las remontemos. Entonces, este video lo hacemos exclusivamente para los amigos remontadores, porque acá en el canal tiene cabida desde el que remonta hasta el que termina calzado. Bueno, igual de todas maneras, a mostrar qué es lo que hay que hacer. Bueno, ya se lo muestro. Vea, este es el trabajo, hermano. Va a ser unas botas. Es unas botas clásicas, tienen más de 30 años. Uy, claro, las formas lo dicen todo. Tiene más de 30 años, pero a la señora le gusta mucho el estilo y la comodidad de la bota. Pero quiere que se las dejemos a estos tiempos, mejor dicho, modernizarse. Porque uno sí se puede modernizar poniéndose una pinta diferente, pero lo mismo que quiere, hagamos a las botas, ponerle sus hebillas nuevas, nuevas, una suela más acorde con el momento que estamos. ¿Y ya consiguió lo que necesitamos para esto? Claro, tiene una chaqueta de este tono, entonces la señora quiere que las dejemos a este tono. Y ya le va con ¿Le ha dado herramientas. la pintura para eso? Claro. ¿Las formas nuevas? Acá le tengo todo. Bueno, ahí le traje todo. Estas hormas más modernas, sus plantillas, todo, hebillas y vea, toca ponerle hebillas, vea, acá la tenía cosida con un hilo. Vea cómo están, acá se las había comido el perro. Y esta vea como viene. Ya estaba. Estas boticas de ya Pero están bien, se puede hacer un buen trabajo. Como bueno, los que hacíamos hace mucho. sí, claro, sí, ahí podemos arreglar la bota a la señora. Ya le han puesto, ya le han cambiado cremallera, según veo. Sí, le habían cambiado Sí, porque cremallera. eso está, pero está Pero como bueno, regular, pero vaya, entonces nos a lo que enfocamos vinimos es vamos. bueno, aquí lo Bueno, primero que tenemos que hacer es ya nos vemos. lo primero que tenemos que hacer aquí en esta remonta, compostura, como le llamen. Ah, pero el saludo, saludo para la distinguida cliente, hermano. Usted ni saludó, hermano. Esa es la enseñanza que le doy. Sí. Salude a la gente, hermano, primero Un que todo. saludo a todos nuestros seguidores, nuestros amigos, los que comparten, los que comentan, los que están ahí pendientes de qué es lo nuevo que está subiendo Milton y Wilson. Somos un par de hermanos que desde pequeños somos hermanos. ¿Sí, no? Bueno, y entonces vamos a hacerle, hermano. Listo, hermano, vamos a hacerle. Listo. Bueno, un saludo a todos los seguidores y seguidoras. Gracias por seguirnos, como siempre les digo. Me gusta que comparten, y dan sus comentarios. Sí, sus Que comentan comentarios, en nuestro sus canal. opiniones de qué les parece, qué no les parece. Eso está Todo muy bien. está bien. En No. este canal tiene cabida a todos. Como le dije, desde el remontador hasta el diseñador, el dueño de boutique. Bueno, entonces, bueno, nosotros hace harto que no hace remonta, sí, remonta la hacemos por ahí, de cargos, por ahí ya tiene que ser muy. Bueno, la remonta la hacemos, remonta o compostura la hacemos sobre encargos muy especiales. En mi caso no me gusta casi arreglar zapatos. O sea, me gusta hacer nuevo. Y más que gustarme hacerlos, me gusta es diseñarlos. Pero como el canal es de enseñanza, Le qué hacemos a bueno, todo. le enseñamos, por ejemplo, el remontador, que coge, quita la suela, pone, vamos a enseñarle cómo se hace. De dejar estas hormas desactualizadas a dejarle una horma más actual, volver y montarlo, volver y cambiarle plantilla, todo. Entonces, para que le ponga cuidado la gente que hace sus composturas o remontas y aprendan cómo se hace un. O sea, esta bota la vamos a dejar nueva, la vamos a pintar otra vez, cambiar hebillas y desarrugarla bien, que nos quede bien normalita, bien bueno, sin tanta cháchara. Ahí vamos.
vamos a lo que empezamos a... Vamos a hacerle atrás, espérate, primero sacamos el tacón y la miramos a ver qué tal sí. Está eso. Esta puede ser así, hay otras que pueden ser de la punta hacia atrás. Esta bota va clavada con puntillas, o sea, esta es la parte más dura, vamos a ver. Hijo de madre, está duro. Pero yo lo veo en los videos así suave. Ah, pues toca. Ya todo preparado, no, nosotros, con nosotros es... Mejor dicho, el remontador ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, acá está lo que estaba agarrando esto era acá esto, porque esto acá estaba ya suelto. Estaba suelto ya. Entonces quitemos las cerillas. Y siempre que vamos a hacer una remonta, a quitar la suela, podemos calentarlo para que se active el pegante y nos quede más suave. O aplicarle activadores para que la suela se ablande. Se le hace fuerza, pero no se le hace, mejor dicho, lo mismo que si fuera sin activar. Que ahí sí es peligroso de que se nos dañe ese el corte. Nos tiramos todo. Esta suela está toda... Ya. Venga, muestre. Se rompe sola, vea. Ah, eso ya estaba... Ya de tacón, ya muy desactualizado también. Esta obra es una obra muy buena, al que la hacías buenos trabajadores. Ahora quitémosle todo el montaje. Y siempre tengamos nuestro pie de hierro. Ese pie de hierro con nosotros dura, ha durado desde que éramos remontadores. Generación en generación. Y se lo voy a dar a mis sobrinos. A los nietos. A los sobrinos. Eso es lo que va a quedar de mí. Porque le va a dejar harta, hermano. La puntera. Volvemos, le ponemos punteras nuevas. Le ponemos nueva fibra. De aquí incluso se le habían dejado una tachuela los antiguos zapateros, ¿verdad? Ay, vea, mejor dicho. No, bueno, claro que aquí atrás no hay problema, ¿por qué? Ya, le habían dejado una tachuela ahí de armada. Imagínese cuánto tiempo ahí con esa tachuela la señora. Pero ya, no. Hasta ahora se vino a... Bueno, y con este video de cómo se hace una remonta, vamos a hacer varios videos. ¿Por qué? Porque nos gusta mostrar todo el proceso. Vamos a mirarlo, medirlo en la horma, hermano, a ver qué tal queda. Si no, nos toca ponerle algo adelante. Porque... Seguimos acá nuestro proceso. Vamos a quitar esta cebilla, vamos a cambiar por unas cebillas más bonitas. Igual estas cebillas están todas partidas, ve aquí, ¿no? Esta ella no tenía, tenía un hilo, estaba teniendo ahí sí. Un hilo, ¿eh? Tanto le gustaban las botas que, vean, la remendaban está con un hilo. Este era el que estaba pintando, hermano. Ah, está muy bonito. Sí, sí. Ahí tiene para que... Ahí, le va a poner las hebillas ahí. Vamos a poner los hebilleros. Entonces, sí. Toca aplicarle despegante para... Después echar la costurita, listo. Después de echarle la costura y que queden bien sus hebillas, que no se les caiga. Aquí esta hebilla está partida también, vea. Vea. Y ahí le ponen una hebilla de alta calidad, de alto turmeque. Bueno, ahí le cosemos sus hebillas, mejor dicho, para que le queden bien resistentes. ¿Para qué? Para que se vaya para la apoyada y no se le vayan a caer. ¿A la apoyada? Sí. O para... ¿Qué es? Para la rumba. Para la rumba. Una por una, ahí. Bueno, seguimos. Aquí está todo lo que le vamos a cambiar a nuestras botas. Contrafuertes, trompas o punteras. Esa es el alma de la bota. Es correcto. Aquí está ese tacón, ya desactualizado. Suela de neolite. Plantilla, estas plantillas no nos sirven. ¿Qué suela le va a meter? Esto está aquí ya todo. Ahora lo que le vamos a hacer sale para basura o para el reciclador. No, eso no reciclan de eso. No, nada. Eso es solo hierro y chatarra. Nuevas trompas, nuevos contrafuertes. Nuevas trompas y contrafuertes. Toca es desbastarlas igual que si fuera un nuevo. Con trajos para el mismo lado, hermano. ¿Verdad? Ay, fue puchica, sí. Bueno, y le vamos a poner esta suelita. Ay, una suela en TR muy bonita. Queda una chimba de botas. Listo, ahí está.
Eso es lo que vamos a hacer. Listo, le quitamos todo ese exceso de materia aquí. Entonces seguimos. Vamos a echarle una lijada a todo eso, una raspada para quitar el exceso de material para que no nos queden turupes ni le quede sentando a la clienta en dos piececitos. Que queden como nuevos. Y aquí vamos a matarle el filo a las trompas y a nuestros contrafuertes. Ajá. Secretario, ¿voy a hacer dos derechos o qué, hermano? Ay, hermano, me equivoqué. ¿Las normas también las traería así? No, esas las traje par. Ah, sí. Ah, bueno, hermano, porque está pendiente de un hilo. Lo tengo en remojo para sacarlo a volar. No me puede sacar a volar. Acuérdate lo que dijo mi madre, tiene que darle trabajo a esta. Y, güey, ¿hasta sus últimos días? Bueno, ya vamos a hacerle a eso. Listo. Bueno, acá le matamos los hilos a las trompas y los contrafuertes para que no quede sentando. Y a los cortes también los vamos a pulir. Sí, quitar un poco de este material que le quedó de la otra. Plantillas. De donde no tenga con el camburío, porque ahí sí graves. No, sí. Está franjeando. Se le mete tres puntillas y para que la plantilla no se le caiga cuando estemos montando, ¿no? Y lo figuramos. Sáquele filo, ¿no aprendió? Cortar más mis muelas. Bueno, ahí ya las tenemos. Bueno, ya tenemos figurado esto. Figurado. Ahora vamos a engrudar, llamamos aquí. Ya le aplicó el aditivo super berraco. Super berraco, sí. Ya quedan blanditas. Vea, ese aditivo, las trompas vienen duras. Entonces le aplicamos ese aditivo y quedan blanditas, quedan suavecitas para trabajar. Y cuando se seca, pues bueno, nos queda dura. ¿Y el cepillo? Ay, pero toca es que aliste toda la herramienta antes de que empiece el trabajo. No. Bueno, hermano, haga el cambio. Bueno, y seguimos. Seguimos con nuestro super pegante. Aquí no tenemos el pegante chingón como los del Cometa. Aquí tenemos otro pegante. Pero este... No, le digo el nombre porque... Este pegante es conocido en muchos países. Es de lo mejor de lo mejor. Sí, claro. Pegante para montaje, parmado. Sí, parmar, y también tenemos pegante para pegue de suelas. Pegante, estoy así, claro. Y listo, ahora le ponemos la puntera. Acordémonos que lo que le metemos al zapato dentro del forro y la piel es el alma, que muchos no lo ven, pero es el alma. Es el alma del zapato. De ahí depende la durabilidad o que se nos deforme, que el zapato se nos vuelva nada en unas tres cuestas. Pero si lleva una buena fibra, unos buenos pegantes, el zapato no tiene por qué a usted dañársele tan rápido. Entonces seguimos. Ahora a villarnos. Seguimos en el proceso. Ahí las está villando antes de montarlas. Que nos quede una vez donde es. Quede bien. Una soladura bien bacana. Soladura llamamos aquí en Colombia. Soladura. No, aquí en Colombia le llamamos soladura. Otros países le llaman armado. Armado. Bueno. Entonces, para que ustedes se den cuenta que, como es esta chata. Y eso fue una. Podemos saber que son unas puntas largas. Acá le decíamos puntallaba, ¿no? Sí, punteaba. Volver las redondas. Y se van a volver redondas, mejor dicho, van a quedar súper bonitas. Podemos actualizarlas.
actualizar. Como uno le toca con nuevas ropas, con nuevas pintas para que se vea uno mejor. Uh-huh. Ojo, ojo. ¡Pilas! Está echando bala. Entramos bien y seguimos nuestro proceso. Ahí tenemos nuestra propia pinza, la pinza alemana. Alemana propia para calzado. Sí. Claro que se puede con un alicate desde que, pero esta pinza es la profesional para un zapatero prolijo. Sí, hay unos zapatos, unas pinzas más anchas, ¿no? Hay variedad de pinzas. Variedad de pinzas hay, eso sí, pero a nosotros nos gusta la alemana, no la italiana, que es más ancha. Esta es la alemana. Alemana. Ya creo que ni salen. No. El que las tiene como un tesoro. Guardamos nuestro corte bien como si fuera un zapato nuevo. Le hacemos el mismo proceso que a una bota nueva. Claro, que esas botas van a quedar nuevas. Claro. Todo zapato, todo lo que a uno le hagan, toca hacerlo que quede bien bonito, que quede como nuevo y hacerlo con todo el amor y toda la disposición del caso. Y si no, mejor no lo hagamos. Sí, mejor no meterse uno ahí. De ring ring le llaman acá. Sí, es. Si no hace las vainas bien, mejor no las haga. Va a hacer las vainas por hacerlas. No, señor. Hay que hacer las vainas bien. O si no, no se meta. No diga que sí y después sale con desmayos. Que mire, que es que no pudo, que es que... No, todo se puede en esta vida. Otros harían como está quedando. Está quedando una chimba. Ahí vea, ¿sí? Está redonda. Cambió la punta. Cambió la perspectiva. Montamos nuestro talón. Laterales. Igual. El que no sepa este oficio, se aprende. Esto es fácil. Esto es fácil. Y ahí aquí con mi hermano, que es un profesional en el arte, pueden aprender. Nadie nació aprendido y nosotros somos empíricos en el arte del calzado. Entonces, tenemos la experiencia para poder compartirla, porque eso se trata, de compartir lo que uno sabe. Y qué bueno, y a mí me alegra que muchos amigos les sirvan mis videos. Eso me llena de satisfacción. ¿No es cierto, hermano? Claro, eso nos llena más que la plata. La plata llegará con el tiempo, pero ahorita lo importante es servir. Entonces, esta información no se encuentra en libros, eso es el día a día. Eso es. Y hay que darle buen martillito. Fruto del día a día. Y vea, el buen martillito. No, a las normas no les pasa nada. No les pasa nada. Y bueno, si tienen martillo neumático, bien, está bien. Se les puede dar con el martillo neumático. Pero si usted tiene martillo así, déle con ese martillo. Y a su forma no le va a pasar nada. Y si le van a quedar una chimba sus botas o lo que esté haciendo. Vea, ahorita estamos haciendo un arreglo, una remonta. Como hacemos estas remontas, no quiere decir que bajamos de nivel o subimos de nivel, nada. Lo sabemos hacer, lo explicamos a la persona que está haciendo sus remontas, sus arreglos, para que aprendan cómo se hace bien una remonta. Que los zapatos, llega la vecina, vecino, necesito que me arregle estas botas. Uy, no, pues esas botas están tan feas, no. Si a ella le gustan, pues. A ella le gustan y son en cuero. Pues venga, esos arreglos se las vuelvo modernas. Bueno, así van como ver, se están haciendo, van a ver cómo van a quedar estas. Bueno, amigos, entonces espero sus comentarios y con qué les parece el trabajo de mi hermano, que para mí me parece que está quedando muy bien. Mi hermano sabe trabajar muy bien. Esto va a quedar así. Vea cómo queda. Cuidado, no se le... Vea con esa nueva suela. Vea cómo quedan. Hermosas. Hermosas. Vea. Bueno. Ya, bueno, amigos. Ya se da gusto ponerse una bota de estas. ¿Usted se las pondría? Yo también. Ay, claro, una buena minifalda, ¿por qué no? Bueno, hermano. Entonces, despidámonos por esta vez y un saludo a todos los amigos. Bueno, saludos a todos mis amigos, seguidores del canal.
Qué bueno que nos siguen y comparten nuestros videos. Síguenos, síganos siguiendo y síganos, ¿y cómo es? Síganos los buenos y los malos también. Saludos. Síganos todos. Chao, chao. Éxitos. Hablamos en el próximo. Chao. Chao, chao.